Tayo eto na ne ka ne putu mayo eto na ate se kurakan de kube ate hiripa ya tau sa in de kri. Putu mayo ya ansen de pa sa mingenga ta van inda de kutu kanse pa ya. Tayo eto kutu kanse pa ya sa sa ta kukan kechon ni kutu a ita kanse pa. Los antiguos cofanes vivían hace tiempo en el Putumayo, abajo del río San Miguel. Luego de los años subieron las tribus por este San Miguel y fueron quedándose donde querían vivir. Así unos llegaron a la Bermeja. Dicen los mayores que allá había una muchacha que peleó con su mamá y huyó a vivir a la orilla del río. Allí vomitó la planta de culebra boa y se volvió ella boa. Allá se quedó viviendo en la bocana de la Bermeja. Otras gentes fueron al sitio de campamento y conquistaron allá. Otros vinieron aquí arriba, a la bocana del Churuyaco, y allá fundaron un pueblo grande. Hasta que llegó una epidemia de la gente blanca con sarampión y viruela y acabó con muchos. Los que no murieron se fueron de allí. Estaba con mi papá Rinaldo, también era curaca, ¿no? Entonces, pero yo quería aprenderle más y uno poder para curaciones. Entonces yo me fui donde mi maestro, donde don Eita Patricio en Putumayo, allá me fui a tomar. Estuve como un mes por allá tomando yají. Pero harto, ahí sí ya gritaba, lloraba, y hasta que por fin ya me fui aprendiendo a tomar yají. Y al último me dejó como de reemplazo de aquel. Y de ahí nuevamente me fui para los Yoncoyes, para abajo, del Aguarico para abajo, al Chuchufinde. ¿Eso dónde queda? ¿En el Ecuador? El Ecuador. Allá me fui a aprender también, donde el otro curaca, el Teita Rubén, eso es de los Yoncoyes. Esa gente que volvía tigre, dicen también, sí, ¿no? Esa gente sí transformaba tigre, pero completo, y ellos sí sabían hacer transformar los tigres. Porque usted como me contaba que ya iban de un maestro que le decían los blancos que no, que era mentira, que volvía tigre y que se hizo tigre y que lo amarraron de un estantillo y que... Ah, ese era el Teita Modesto que pasó aquí, era. Aquí en este Churuyaco, Bocana Churuyaco. Ahí era que anteriormente sabía el Teita Modesto, era que mucho sabía de tigre. Entre los cuatro compañeros tienen que andar en la montaña, porque si solo se va no regresa más. Y eso allá lo come. Y la gente que quería matarse con brujo, él entraba dentro del agua, un mes están él adentro del agua, viven por allá. Ya a los tiempos, dentro de un mes, vuelve y sale. Ese hombre no podía matar con brujo, nada. Ese sí sabía, ¿no? Ese sí bien sabía. Ya era ya diablo completo, era. Bien curaca. Era anteriormente los curacas, pero ahora ya no hay eso. Una vez para mezclar el yaje tiene que echarle el mejor hecho íngano yaje, el íngano charhuapanga y otro es monte de, para mezclar también dos clases de plantas y con yaje son tres. Y o si hay otra rama de chuquia también hay ese anima, no es espíritu. Espíritu. Espíritu ese también es para mezclar. Son cuatro clases de plantas tiene que mezclar. Sí. Entonces ahí sí borracha, bueno borracha, pues, para curar los enfermos. El yaje cura, se puede decir, toda clase de enfermedades, por lo menos como decir, maleficios, cura así embrujamientos de otra persona, por lo menos que llegó y le embrujó así cualquier enfermedad, o sea que pongamos la comparación. Un curaca malo por allá que se la pasa pues haciendo males a cualquier persona. Entonces llegó y le puso pues un brujo que nosotros le llamamos brujo directamente, que esos son, que los hacen ellos por medio de hechicerías, ¿no? Con pues, los espíritus de la selva directamente, porque en la selva hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Entonces hay dos tipos de espíritus.
Los espíritus malos sirven para hacer brujerías, maleficios, todo eso. Y los espíritus buenos sirven para hacer curaciones, que nosotros la utilizamos eso directamente para eso, para hacer curaciones. Nosotros nos convocamos con esos espíritus, con los espíritus buenos para hacer las curaciones a los pacientes. Hay veces que uno también tiene que orar con los espíritus malos, con los diabólicos directamente, o sea, hace uno una convocación con ellos, una conversación, una relación para sacar, adoctrinar a cualquier persona, por lo menos que está acogida por un espíritu malo que está en el cuerpo incrustada. Entonces a veces ese paciente está sufriendo mucho, entonces uno ya por medio de la plantillaje mira uno ya qué enfermedad, qué clase de espíritu tiene en el cuerpo el paciente. Entonces uno ya, si tiene un espíritu diabólico incrustado en el cuerpo, entonces uno convoca un espíritu malo, ya se convoca con el jefe de los espíritus malos. Entonces el espíritu malo viene y saca, conversa con el espíritu que está incrustado en el paciente. Entonces ya viene y se lo lleva. Se lleva ya ese espíritu, entonces ya queda el paciente ya disponible como para uno hacerle la curación. Nuestro espíritu se vuelve un guerrero para pelear con esos otros espíritus, tanto como infernales, como también espíritus de media luz, ¿no? Espíritus de media luz también cobran venganza según las misiones de las personas que vienen a cumplir a la tierra. Entonces nosotros vemos un enfermo que llega ante nosotros a hacerse curar. Lo primero que nosotros hacemos un chequeo a la materia y un chequeo al espíritu. Si está la enfermedad en la propia materia nomás, producida por la naturaleza, la curamos con las savias de las plantas. El tiempo en que vine aquí donde compadre Querubín, en el tiempo no éramos compadres, y llegó el tiempo en que fuimos compadres y yo seguí estudiando la ciencia del viaje, y por última mi compadre se dignó a enseñarme la ciencia. Seguimos en el adelanto estudiando y estudiando hasta la presente, en que hoy somos verdaderos discípulos del maestro Querubín. Nosotros vamos memorando y recordando la ciencia que había en el tiempo antes, muy poderosa, que tal vez la gente blanca nunca creían de que los indios eran poderosos y quizás llevaban una síntesis muy, muy importante y una ciencia muy espiritual, ¿no? Y por los indios existe la ciencia, porque inclusive de que en el viaje existe una ciencia muy extraordinaria, muy inmensa. Entonces ellos por medio del viaje toman el espíritu de uno, lo estudian y ven de que sí puede servir uno para seguir la ciencia de ellos, entonces se la brindan. La relación de las mujeres indígenas me ha encantado mucho, como para llevar las ideas de ellas, por las buenas costumbres que ellas tienen en la cultura de la ciencia del viaje. Inclusive pues pasa como decir una
una imagen de una película, ¿no? Viene en la borrachera, viene presentándonos a nosotros lo que queramos aprender, inclusive plantas medicinales y remedios también, así de botánica, también nos enseña mucho a nosotros en el viaje. El discípulo está recién aprendiendo, apenas conoce por acá. Para uno aprender, va en la primera escala, que es aquí en lo que es terrestre, en lo diabólico. Está aquí en la tierra nomás. Y ya el que es maestro, él ya se sale de aquí, él ya se eleva a otra escala más arriba y sube. Según la escala que tenga el maestro, va subiendo por escalas, según la memoria y según el entusiasmo y la pinta o el espíritu de Yahé, que según lo que le muestre uno, y según el comportamiento de uno, como haya sido, o sea uno, la persona de uno. Sí, así se va adelantando día por día tomando Yahé, se adelanta a llegar a ser un médico. Y si es bien buena persona, bien destapada la mente y todo, puede ser después más que el maestro, un discípulo. Y cuanto habemos otros que según como hayamos vivido en la corrupción o bien malos, pues mi Dios tampoco no le da el poder de uno de ser médico pronto, sino que toca que sufrir en muchos casos y pasar por muchas historias, primero sufriendo por medio de las borracheras que tenga del yajé para llegar a ser un médico. El algodón tiene muchas propiedades, sirve para los malvientos, hacer los sahumerios, las pasas de uñas, todo así se le echa ahí en medio del algodón y brasa y sirve para dolores de cabeza, para así malvientos y para muchas cosas sirve, tiene muchas propiedades el algodón, como para limpiezas de cuerpo, a los enfermos mejor dicho. La pichanga es una ramita que se corta para usarlo en el yajé para la vaina de los pasos magnéticos. Se usa ahí y hay cuestiones más pues, que entran en las ceremonias pues, del yajé, por lo menos la pichanga, está las plumas del oro del guacamayo rojo, está el aguardiente, está el incienso. Si no hay incienso, hay uno que llama el copal, que reemplaza el incienso. O está el pegote, el de abeja, también se usa. Está el pombo, las dulzainas. Todas esas cuestiones de música se usan dentro de las ceremonias pues, del viaje de la ceremonia. Y están los collares de tigre, por lo menos principalmente se usó curaca. Si usted va de otro, cualquier curaca se le mira el collar de tigre porque es un reemplazo, una fuerza para el tomador.
Bueno, el curaca como jefe, él está en la obligación de solamente enseñarle al que realmente lo necesita, realmente que se entrega a la ciencia. Si el tipo, por ejemplo, no le interesa la ciencia, a todo momento se niega, le dan a tomar el viaje solamente como por tomarlo, pero no tiene desarrollos visuales, no desarrolla la clarividencia, no tiene propiedades de la telepatía, ni mucho menos descubrimientos psicólogos, ¿no? Entonces todo eso, el que se destaca directamente a la ciencia, el mismo maestro que está brindándole la ciencia lo está civilizando y educándolo por medio del viaje. Le da todas las propiedades y toda la optimidad que necesita. Yeah.
compañeros, yo les voy a dar el agradecimiento en esta minga que se ha hecho hoy aquí en este camino por la que se va a venir el señor Monseñor y la gente religiosa. Y en la casa de don Quirubín, nuestro maestro de nuestras ciencias ocultas, ¿no? Y que día por día pues vamos a seguir trabajando nosotros para progresando en esta vereda, porque en realidad nosotros, compañeros, como ustedes los ven, no trabajamos, así que mutuamente nosotros aquí pues no tendremos jamás nunca nada, porque en realidad nosotros aquí es gente en esta tierra del Putumayo, hemos sido ricos del oro negro, el petróleo que ha producido, y en muchas veredas pues en realidad pues se lo están llevando y no tenemos ninguna vía de penetraciones, de nada, ni una carretera, ni un auxilio siquiera de un motor de poquín estas cabeceras de este río, que para uno transbordar, siquiera sacar su carguita de maíz o alguna cosa, tan caro que son los transportes y tanta cosa, que por lo menos el compadre Quirubín, nuestro maestro, pues él puede contar su historia, pues que las promesas y tantas cosas que es, ¿no? Pues pasa lo siguiente, ¿no? Yo soy señor don Quirubín Quintal Alvarado, era el jefe cacique de indígena. Y pues personalidad mía, yo me he criado, yo soy originario de este Alto Putumayo con el San Miguel. Ha nacido todos mis padres, ya criaron, y entonces yo soy el hombre que también soy de la misma de aquí de Indio Tribo Cojanes. Y bueno. En todo caso, yo soy el cabildo indígena, cuando soy del Guamués también, allá también soy gobernador. Y aquí en esto San Miguel también me pasé 3 años de mi cabildo indígena. Entonces, yo pedía a la intendencia que como no tenemos carretera del río, entonces yo decía que a ver si nos podía solicitar sin motor siquiera también para la comunidad nuestra. Pero no. Prometieron que nada, hasta Sol de Ovini y del gobierno todavía no me ha... No ha dado. Por lo menos, usted Moisés, ¿cuántos hijos tiene? Pues en la casa somos 10 total, con los dos viejos, o sea, son 8 hijos que hay. El mayorcito ya tiene 14 años y todavía está analfabeta, porque como no ha habido la facilidad de más o menos dónde ponerlo a estudiar, no se ha podido conseguir un apoyo de decir que el gobierno se acuerde de nosotros por acá, venirnos a visitar para darnos una escuela siquiera, que es la cosa lo más importante. Nítido, sí. La verdad es que si nosotros ponemos aquí a sembrar arroz y sembrar maíz, en realidad los productos que da la tierra a nosotros no nos recompensarían absolutamente nada, por esta sencilla razón. De que el transporte de la carga de aquí a San Miguel vale 300 pesos, ¿no es cierto? Sí, 300 bueno, pesos, vale. Ahora, una hectárea de contrato que la puede dar uno a un tipo que trabaje por los rurales, vale 3.000 pesos grabado, ¿no es cierto? Sí. 3.000 pesos. Ahora le toca a uno ir a hacer la siembra, más luego a la cosecha. En ellos y el monte, por ejemplo, según la clase de terreno que uno haya, por ejemplo, trabajado, ¿no? Por lo regular hay que darle otra limpieza, ¿no? Entonces usted le saca el cómputo de todos los jornales que se le van en esa hectárea para 7 u 8 bultos que da una hectárea de maíz. Por lo regular nosotros no le sacamos ningún producto, se puede decir, o sea que nosotros no tenemos recompensa del producto que da la tierra. Muy poquito el producto. Entonces hasta la presente en realidad nosotros nos está recompensando algo es las labranzas, por lo regular. El que sabe hacer botes, hace botes, el que sabe aserrar, asierra, ¿no? Pero ni con todo eso. Nosotros tenemos que siempre, pues, cuando para comer es labrar la tierra, ¿no? Nosotros necesitaríamos, en realidad, para poder seguir en la agricultura, un motor para movilizar la carga, ¿no? No, bueno, fuera que por lo menos no el gobierno se acordara por aquí todas las veredas amparadas y metiera una vía de penetración. Por lo menos ahora en este tiempo de epidemias que tanto ha llegado, tanta gente se ha muerto y siquiera ni una vacuna, ni una inyección siquiera de penicilina para ponerle a una criatura por aquí para que se salve siquiera. Gracias a Dios aquí, en esta comunidad que vivimos de la gente indígena, aquí en nuestro maestro Quirubín, gracias por la botánica que se ha aprendido en nuestras ciencias ocultas, se salva mucha gente y han recibido beneficios, no solo de aquí de Colombia ni del pobre, sino también de los ricos
y del exterior y del Ecuador y de muchas partes reciben, o sea, muchos que beneficios. Aquí es un puesto de salud, o sea, un hospital selvático que es manejado por Don Quirubín.